hermanos, bienvenidos a otro trip. El día de hoy vamos a estar recorriendo Oaxaca y el centro histórico. Vamos a estar visitando los puntos de mayor interés. Vamos a probar comida típica oaxaqueña. Vamos a hablar un poquito de historia y cultura. Así que quédense para que vean la experiencia completa. Voy a dar toda la información que ustedes necesitan también si quieren hacer un recorrido como el que voy a hacer yo hoy. Y bueno, hermanitos, no se diga más. Quédense hasta el final para saber también sus opiniones. Mi nombre es Evitas Trip. Si eres nuevo en este canal, te invito a que vayas a ver otros de mis videos para que veas cómo está la movida. Y bienvenidos a Oaxaca. Los invito a que vayan a ver otros de mis videos para que conozcan más lugares. Y bienvenidos a Oaxaca. Para los que no me conocen, yo soy Cevitas Trip y hago videos sobre mis viajes y mis pasiones para entretenerlos, guiarlos en sus viajes, pero sobre todo motivarlos a vivir nuevas experiencias. Vean, este hotel está bien bonito. Chéquense el espacio que hay, su hamaca. Las habitaciones. Tiene libros por si quieres sentarte a leer un rato. Una pequeña cocina. El hotel se llama Las Mariposas Eco Hotel Studio. Son estudios y habitaciones bastante cómodas cerca del centro. Vean nada más. Estamos sobre Pino Suárez. Ya pasaron por mí. Hoy lo vamos a dedicar para conocer un poco el centro de Oaxaca o lo más importante para visitar en Oaxaca. Ahorita vamos a ir hacia el mercado 20 de noviembre, uno de los mercados más reconocidos, más importantes de aquí de Oaxaca, porque hay muchos. Entonces vamos a ir a desayunar ahí para que conozcan también un poco la gastronomía que se da aquí en Oaxaca, que es la comida aquí en Oaxaca. La gastronomía es patrimonio cultural de la humanidad. Así que vamos ahí para ver qué hay. Ahí está, chéquense, mercado 20 de noviembre, vamos a entrar. Ahí está su filtro de sanitización. Aquí van a encontrar comida de todo, típico de Oaxaca, obviamente. Algo que vas a encontrar aquí van a ser expendios de pan. Pan de yema, pan de, no sé, los panes más tradicionales y la comida típica. Van a haber muchos comedores o muchas fonditas que te van a ofrecer diferentes platillos que a tú escoges. Que es lo que más te gustaría desayunar en la arena. ¿A qué va? El mercado del 20 de noviembre es más para comer. Uh-huh. Luego está el mercado Benito Juárez, que es como para artesanías y también hay comida, ¿no? Sí, también. Y luego está el mercado de las artesanías. Comedor típico, la abuelita, 5 generaciones, auténtica comida tradicional oaxaqueña. Vamos a ver qué vamos a pedir. De inicio, mucha gente aquí acostumbra a iniciar su día con chocolate con pan o café. Y pan, aquí literalmente puedes encontrar como todos los platillos que hemos probado en casi todo nuestro viaje por Oaxaca. Tipos de mole diferentes, hasta las bebidas típicas como el tejate y el chocolate atole. Nada más que va a depender del día, de la hora, la variedad, ¿no? Los que siempre hay es mole negro y mole coloradito, pero el amarillo, el verde y los van campechanando también por días. Eso va a depender mucho el día que vengan, pero los que siempre hay va a ser negro y coloradito o los demás. También otra comida típica son las tlayudas, ¿ok? Son como quesadillas, tortillas gigantes, con frijoles, manteca de puerco, asiento, frijoles, y el ingrediente ya sea queso, quesillo, con tasajo, chapulines, exacto. Yo creo que me voy a pedir una tlayuda de chapulines. No, sería bueno para empezar una tlayuda de chapulines, se me antoja. Ah, también los chapulines, es típico de la región, probarlos así solitos, una orden de chapulines o combinarlos con tus alimentos. Se ve el café con el pan mañanero y así se ve el chocolatito con el pan mañanero. Es como un platillo mixto oaxaqueño donde vienen diferentes platillos oaxaqueños para que pruebes un poco de todo. Vean. Vean nada más el tamaño de esta... Híjole, no sé cómo llamar, esta madre, está enorme. Chéquense nada más, ahí están los chapulines. Verdurita, acá también la combiné con un poco de cecina enchilada. Y esta, hermanos, es una tlayuda. Para que más o menos calen el tamaño, este es el tamaño de un tenedor, vean. O sea, está enorme. Si van a pedir una tlayuda que en sí son deliciosas y van a encontrar casi en todos los lugares las tlayudas, pues tienen que saber que tienen que tener un poquito de estómago vacío para que puedas comerte toda la tlayuda.
También pedí un poco de mole negro porque me encanta. También el mole coloradito es de los que más me gustaron, porque quiero estar acá dipeando mi tlayuda o echándole así como salsita. Pero de igual forma tienes acá salsitas, cebolla y limón para acompañar. Acá Sergio pidió enfrijoladas con cecina enchilada. Y José pidió un consomé de pollo. Consomé de pollo para la cruda. Listo, hermanos, tenemos aquí nuestra tlayuda. Ahora, la forma en sí de comerla es, pues la puedes doblar o la puedes partir como quieras. Por lo general yo veo que la gente, o bueno, yo me las dan así. Y esta, hermanos, es una tlayuda. Jole. Está deliciosa. Tiene frijoles. Tienen como una mantequita que le ponen, que es como la base, una mantequita de puerco, según yo. Tiene quesillo. Y ya de ahí lo que tú le quieras poner, verdura, chapulines. Yo le puse tasajo también. Entonces, bueno, hay una gran variedad, pero la tlayuda, hermanos, es sí o sí el imperdible de Oaxaca. Hola, mi nombre es Carolina y yo soy la quinta generación de este comedor que se llama Comedor Típico de la Abuelita, ubicado en el mercado 20 de noviembre del centro de la ciudad de Oaxaca. Bueno, la historia de nuestro comedor, aquí hay un mural que es como la representación de lo que es la historia del comedor. Mi tatarabuela empezó en las afueras de lo que es la calle de 20 de noviembre. En la esquina hay una iglesia que se llama San Juan de Dios. Ahí ella empezó vendiendo lo que era chocolates y tamales. Entonces, ya cuando se inauguró este mercado hace aproximadamente 60 años, fue una de las primeras que entró. De ahí que tenemos el número uno de los locales, el número uno y el dos. Siguió con la tradición mi bisabuela Apolonia López Aquino, de ahí mi abuela Dina Rodríguez, y al fallecer mi abuelita se quedó todo este negocio como un patrimonio familiar de sus 7 hijos, sus nietos y sus bisnietos. Esa es una historia más o menos del comedor. Wow, qué padre. Entonces viene de generación en generación. Sí. La comida oaxaqueña del comedor típico La Abuelita. Oye, pues muchas, muchas gracias por compartirnos esa pequeña historia. Aquí la gente que te vea, pues espero que venga a este restaurante y ya vas a ver un poquito el detrás, ¿no? De todo lo que se conlleva en esta cocina, ¿no? En este comedor típico. Y aquí los esperamos con mucho gusto para atenderlos y para que disfruten lo que es la cocina tradicional oaxaqueña. Este es el pasillo de carnes, pero la gente de aquí prefieren que se les llame como el pasillo de humo. ¿Por qué? Por eso. ¡Ay, qué rico! Huele delicioso. En cualquiera de estos expendios puedes pedir lo que es la carne que se te antoje. Hay desde tripitas, tasajo, cecina, chorizo, y ellos te lo asan y ya te lo llevan a tu mesa, y ellos igual se encargan de darte la mesa. Y ya lo único que haces tú es ir al lugar donde venden las guarniciones y ya pides que chile de agua, que es lo tradicional que lo acompaña, las cebollitas asadas, etcétera. Vean, todo esto para los amantes de la carne. Aquí saliendo del mercado, del lado del pasillo de humo, estaban la señora vendiendo chapulines. Diferentes tamaños, ok, diferentes presentaciones, vean, estos son los buenos. Ay, no manches. Ay, ay, ay. Y te dan así una, puedes irlos probando así con una cucharita para ver cuál es. Uy, qué bueno. Vean, estos son los famosos chapulines. Son más grandecitos. A mí me gustan mucho estos. Uy, a ver, al mojo de ajo. Vean esto. Chapulines al mojo de ajo. Estos son los que me gustan. Bueno, son como limonosos, ¿no? No, hombre. Están buenísimos. No vengan aquí al mercado 20 de noviembre. Aquí está la señora Guadalupe vendiendo sus chapulines. Ahí para que le compren unos. Miren, que se lleven así de recuerdo. Bueno, de antojo para el recuerdo, para comérselos después. A eso voy.
Ahora, ahí les va. Yo sé, y muchos de ustedes me han comentado cuando como chapulines, que les da asco, o sea, que les da asco ver así el chapulín completo, ¿no? Así que, bueno, las opciones que tienen ustedes para poder probarlo son versiones más chiquitas que ya no tienen como tal forma de chapulín. Simplemente son más pequeñitos, entonces te los puedes comer y intentar probarlo, vean. Esto todavía es más chiquito, más chiquito. Yo sí los invito a que vengan y prueben los chapulines, son deliciosos. Vean, este va por ustedes. Hombre, me encantan los chapulines. Y también cuando es temporada se venden lo que son las hormigas, se llaman chicatanas, son unas hormigas con alitas y tienen una colita medio gordita. Cuando llueve esas salen, porque pues como son hormigas están en la tierra, entonces mientras no sea temporada es muy difícil conseguirlas y aparte son caras. Vienen con la señora Guadalupe, la saludan de mi parte, aparte del Cevita Strip, ¿eh? Le vénganse a Oaxaca a echarse unos chapulines conmigo. Ahí están, miren. También tiene gusanitos de maguey, miren. Estos sí no los pruebo tan seguido. Así se venden. Sí, en el mercado, estamos en el mercado Benito Juárez y así es como venden las tlayudas normalmente. Es como en Ciudad de México o en otras partes de México pides las tortillas, acá se piden las tlayudas. A diferencia de los comedores, cuando pides tlayuda te dicen con qué la quieres. En este caso, si pides las tlayudas te las dan así solitas. Vean, la señora está haciendo tejate. Vean, así se hace, en proporciones grandes. Como ven, el tejate, hermanos, para los que no saben, es una bebida refrescante con base de cacao, ¿verdad? Cacao, maíz, hueso de mamey y flor de rosa. Ahí está. Bueno, pues cuando vengan, pídense una, no pueden perder esa oportunidad. Estas son las jícaras tradicionales para servir el tejate. Aunque hoy cabe mencionar que por la pandemia ya se está usando lo que es el vaso desechable por la cuestión de que, pues, no es fácil a lo mejor desinfectarlo al momento. Estamos en el mercado Benito Juárez. Es igual un mercado que está casi como a dos calles antes de la iglesia San Juan. Y aquí pues venden tanto artesanías como mezcales como comida. Entonces vamos a dar un pequeño recorrido para ver qué hay por aquí. Aquí hay una de puro mezcal, artesanías y dulces típicos. Popotitos. Sí, es muy temprano. Si vienen aquí al mercado Benito Juárez, les recomiendo estas aguas chagüita, agüitas naturales que las acompañan con nieve. Es muy tradicional aquí, muy típicas también. Nada más que ahorita es muy temprano y está cerrado. Tenemos aquí prendas bordadas o vestidos bordados. Tenemos aquí la parte de los telares, ¿no? Centros de mesa, manteles. Para los invito a que vayan a ver mi video completo de las artesanías que representan Oaxaca. ¿Por qué? Porque visitamos varios talleres realmente de las personas que se dedican a hacer estas artesanías. Entonces ahí vas a poder identificar cuáles sí son artesanías, cuáles son de Oaxaca y cuáles no. ¿Por qué? Porque claro, se puede prestar a que alguien que no conoce como tal la artesanía, el trabajo que se hace, pues puedes a lo mejor comprar algo que es de Chiapas, no sé, ¿me explico? Vean, también está la parte de pieles, cueros, cinturones, correas para los perritos. Saliendo está la iglesia San Juan, vean, es esta que está aquí. Y pues ya tenemos aquí el Hotel Rivera, que también es como muy viejo, ¿verdad? Muy antiguo. Y ya pues además las calles, literal, como cualquier centro de cualquier parte de México. Vean, esta es la iglesia San Juan de Dios por dentro. Me está comentando aquí mi guía. Este es uno de los únicos templos que aún tiene esta estructura de dos aguas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los 1600 tembló varias veces y esos temblores derrumbaron las iglesias que ya se habían construido durante esos años, y este es uno de los únicos que sobrevivió a esos temblores. ¿Por qué? Porque aquí en Oaxaca tiembla mucho hasta la fecha, ¿no? Hace poco hubo un temblor muy fuerte, entonces desde antes también ocurrían ese tipo de incidentes. Entonces pues esta es la única iglesia que todavía se va a encontrar con muy poquitas remodelaciones. Está casi casi casi. Estamos hablando que es donde se lleva la primera misa aquí en la ciudad de Oaxaca. La primera misa, qué interesante. Y estos cuadros que ven aquí los van a ver y van a poder apreciar un poco de cómo era Oaxaca en esos tiempos, cómo fue el proceso de evangelización, cómo fue como llegaron los españoles aquí a Oaxaca, ¿verdad? Sí. Vean, pues qué bonito, qué bonita iglesia. Más que nada, más que religión, toda la historia que lleva, ¿no? Aquí
Aquí la gente viene y pide su molienda, es decir, puede ser su mole o su chocolate para que ya después lo prepares en casa. Entonces, o puedes también comerlo aquí, tomarlo aquí. Vean, acá están haciendo. Vean, están haciendo el mole, ¿verdad? O sea, aquí empieza a trabajar y va haciendo como el mole, literal. Literal. O sea, lleva un poquito de agua, entonces. Solo la grasa del cacao. Órale. Es la pura grasa del cacao que agarra esa consistencia. Y aparte, lo que ustedes no están apreciando es el olor. Neta, es, huele muy rico. Huele a toda esa combinación de, pues, de ingredientes que hicieron esta molienda. Molienda de cacao y de chocolate. Ya después le echan el azúcar, entonces. ¿Así es? Con el azúcar se junta todo. ¿Qué huele? No, es toda una experiencia, ¿eh? Aparte huele bien rico, como ven. Toda una experiencia, ¿eh? De hecho, tuvimos en nuestro viaje por Oaxaca la oportunidad de conocer campos donde pues hacen también café. Tuvimos oportunidad de probar una, o tener un acercamiento también con chocolate. Entonces vayan a ver esos videos. Están repartidos toda la serie de videos de Oaxaca. Aquí les voy a dejar la lista o la serie de videos por todo Oaxaca, desde la costa hasta la zona centro. Más experiencias. Vean, aquí nos dieron una muestrita. Se llama Chocopombo, es el sustituto del Chocomilk, pero este es de cacao. Una malteada. Chocolate y mole, la soledad. También está Mayordomo, pero me estaba comentando mi guía que la soledad es más local. Bueno, es muy temprano, está un poco cerrado todo, pero aquí es el mercado de artesanías. Aquí está más enfocado a toda la parte de artesanías típicas o artesanías oaxaqueñas. Vean, ya están abriendo algunos, pero aquí podemos apreciar telares, prendas bordadas y tapetes, claro que sí, los tapetes de telar y los vestidos también bordados. Vean. Algo que tampoco se pueden perder es poder visitar los alebrijes. Hay de todo tipo, vean. Alebrijes pequeños, grandes, medianos. Y los alebrijes también son representativos de Oaxaca, porque estos están hechos de madera, tallados en madera. Vean los detalles. Vean, así es un jaguar, ¿verdad? Un jaguar tallado a madera. Y después de aquí pasa a hacer un proceso de pintado. Y vean cómo queda. Porque se cree que los alebrijes son guardianes de los espíritus de las personas, ¿no? Cada uno tiene un guardián en específico, ¿no? Supongamos alguien, dependiendo el mes, dependiendo, o sea, hay recomendaciones. Pero igual si tú te gusta, no sé, un dragón o un jaguar o algo así, pues es, puedes comprar prácticamente lo que a ti te guste. Ahora, si lo quieres comprar por la parte simbólica, pues entonces va relacionado con el mes que naciste. Y en sí es tu toc, ¿no? Tu guardián. Excelente, muchas gracias. El rey de los alebrijes. Ok, este sí no lo conocía. Sí, y en realidad los alebrijes son como figuras de animales, la mayoría, ¿no? Sí. Figuras dragones, jaguares, gatos. Está el armadillo también, uno de los más, de los más comunes que yo he visto. Y también está el dragón. Ay, los colibríes, claro que sí, los colibríes. Aquí está la señora Elena Méndez. Cuando vengan aquí al mercado de artesanías, vengan a su local, ¿va? Ya está, muchas gracias, señora. Bien, también ahí está el famosísimo barro negro. ¿Vale? O sea, van a encontrar literalmente puestos de diferentes cosas, artesanías. Algunas tienen un poquito de todo, otras están más enfocadas, como esta, específicamente a una artesanía en específico. Nos faltó esta que se llama filigrana, es una técnica en joyería. Que vean, los detalles, todo lo que se hace aquí es como los roles. Es en plata y en oro. En plata y en oro. También
ya los hay como específicamente ahorita de plata, ya que el oro en filigrana sí ha subido mucho sus costos. Esto es chapa de oro. Chapa de oro. Es oro realmente, pero vean los detalles, o sea, de verdad, aún así siendo chapa de oro, le dan muchos detalles. Vean, ese es filigrana, hermanitos. Ojo, en este mercado no vas a encontrar alimento. Es únicamente artesanías, prendas y textiles. Vean, ahora estamos llegando al Templo de la Soledad. Ahora, este es uno de los puntos que están un poquito más retirados del centro histórico, pero vale la pena porque la fachada del templo es muy, muy bonita. Vean nada más. Este templo lo construyeron los zapotecos, ¿no? Los zapotecos. Ok. Completito los zapotecos, como incrustaron como cosas de la comunidad de los zapotecas. Por ejemplo, aquí en la entrada está el búho, y el búho para los zapotecas era una deidad. Ok, también estábamos alcanzando a ver aquí unas grecas. Las grecas para los zapotecas eran el símbolo de la familia. Entonces, bueno, ese ya es otro tema, pero así está bien bonito, bien bonito. La verdad es que este es visita únicamente para tomarse foto con la fachada del templo. Y vámonos, porque de hecho creo que está cerrado ahorita, no hay gente más bien. Los nichos para los muertos. Ok. Hay accesos. Aquí en este caso está en la entrada, pero normalmente está lo que es en el altar. Por lo general es en el altar donde está la entrada y ya entras y te dan un nichito. ¿Dónde están las tumbas? Ajá. Ok. Están las tumbas, como ven, está bien bonita. Vean, vean, esa es la Virgen de la Soledad. Qué ole, está bien bonita. Ahora me está comentando mi guía que toda la parte de aquí abajo es pintura de oro, pero lo que está de la mitad para arriba ya es laminado de oro. Y eso era porque la gente se robaba toda la parte del laminado de oro de aquí abajo. Si se alcanza a apreciar que esto es pintura y arriba se ve que es lámina. Vean, estamos llegando a la Alameda de León, y es que aquí está la catedral. Esto que están viendo era utilizado como un mercado. Aquí la gente venía y ofrecía pues todo lo que ellos elaboraban. Y de frente tenemos la catedral. Que okay, vamos para allá, vamos a acercarnos un poquito porque tiene varios detalles y estamos a contraluz. Entonces, ya que estamos ahí bajito, les platico más sobre la catedral. La catedral es uno de los edificios directamente de lo que es del Vaticano, vamos. Vamos a tener que aquí fue regido por padres, por sacerdotes, no por frailes. La catedral es de padres, por lo tanto va a tener una diferencia en la parte interna, lo vamos a ver ahorita. Y lo bello de este edificio, creo yo, son sus campanarios. Y ojo, lo que es el frontón semicircular que ven en la parte superior es un falso histórico, le llamamos nosotros, porque antes había un campanario mucho mayor a los que están a los costados hoy en día. Lo quitaron, se vieron en la necesidad de quitarlo porque era tan grande y corría riesgo a que se cayera y dañara pues a gente que por lo general transita aquí mucho en este lugar. Pero por los temblores, me estás diciendo. Temblores, exactamente. Vean, ahora sí chequemos y admiremos un poco la catedral. De la catedral está el Zócalo, y de frente tenemos el Palacio de Gobierno o Palacio Municipal. No, Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno. Y vean, nuevamente tenemos varios puestos, ahora sí, de helados, zapaterías, que es lo tradicional en muchos de los zócalos de todo México. Es uno de los
los monumentos como también muy representativos, muy emblemáticos, muy bonitos, de aquí de Oaxaca, y está también parte del centro histórico. Y pues era un teatro, ¿no? Que al principio era un casino, me está comentando mi guía, y después... Hoy en día es un teatro donde se presentan diferentes obras, actrices, actores... Ah, o sea, ¿siguen funcionando? Sigue funcionando, es muy bello por dentro, el piso es totalmente de mármol y tiene varios medallones, lo que es en el techo. Sí, hermanos, así es. También es una de las calles bastante transitadas. Hay muchos coches. Tomarse la foto aquí es algo difícil. Mira, el Hotel Quinta Real antes era el convento de las dominicas, que eran, bueno, como parte de la religión. Vean, es rosa, está bien bonito hoy. También fue Palacio Municipal. ¡Qué ole! Esto fue después de que Benito Juárez lo recuperó de los españoles. Entonces, ¡qué ole! Está bien bonito. Me gusta, bueno, no sé si siempre ha sido rosa, pero ahorita que está rosa, me gusta bastante, pero también está como mezclado con un poco de la fachada anterior, que se ve que está remodelada, ¿no? O sea, está como reconstruida, pero aún así se ve bien bonito el contraste. Repito, ahora es el Hotel Quinta Real, que si quieren reservarlo o si quieren reservar su hospedaje aquí, nos pueden mandar mensajito. Real, o sea, esto sí está bien conservado, se ve, bueno, lo original. También está esta, que es la capilla de las dominicas, nada más que ya me está comentando mi idea que también aquí hacen eventos, hacen demostraciones, de hecho hay exposición de arte, entonces sí, ya es otro concepto total a lo que era, ¿no? Vean, todo eso es original, se conserva bastante, pero aún así, pues el acceso al público, todos tienen acceso a esta parte. Y como tal, pues no hay como nadie que te diga, ¡ey, no toques! Y este es el jardincito. Vean qué bonito está, no manches. Acá está el restaurante. Pues si se quiere echar un cafecito, un mezcal, un vinito. Yo soy ese niño. No, es que sí se ve tétrico. O sea, esto de noche se ve muy imponente. Es que es un edificio viejo también. Vean, estos son los lavaderos donde antes las dominicas lavaban su ropa. No se sabe si realmente también lavaban como los platos, los trastes. Pero chéquense, está aquí el depósito principal, ¿no? Y de ahí salía el agua por estos canalitos. Llegaba a este pequeño estanque. Y de aquí pasaban y lavaban sus cosas. Como ven, está hermoso, neta, wow, está súper bien conservado y aparte, pues está original, ¿no? Wow, qué bonito está. Y todas las que están aquí son las habitaciones. Está bien, bien bonito. Fíjense, este, hermanos, es el Templo de Santo Domingo. Un atractivo muy emblemático, un monumento muy representativo de aquí. Yo lo he visto en muchísimas, no saben, muchísimas fotos en las redes sociales. Y este, hermanos, es uno de los lugares que también están súper instagramables y aparte son muy emblemáticos de Oaxaca. Alrededor hay muchos cafés, hay un Oxxo, hay bodeguitas. Porque aparte de que tiene una fachada bien bonita, aquí al lado está el museo donde se encuentran los tesoros que se encontraron en la tumba número 7 en Monte Albán. Bueno, eso ya es otro tema, ya tenemos un video hablando de Monte Albán por si quieren ir a verlo. En fin, pues bueno, ahorita vamos a ir a otro punto más y sería todo, hermano. Atrasito del templo de Santo Domingo está esta que es la iglesia de Carmen Alta. De Carmen, del Carmen Alto, también hay un Carmen que está abajito, literal. Pero aquí es donde comienza prácticamente la Guelaguetza. De aquí se inicia, está esto, ¿sí? Entonces es algo, una mención ahí medio obligada, ¿no? Pero en sí es una iglesia común. Aquí está el jardincito, el patio y luego está el templo de Santo Domingo. Vamos
a cerrar este recorrido por Oaxaca Centro en un expendio de mezcal, ¿no? Es como un pequeño museo, se puede decir. Así es, así es. Donde se llama Convite, ¿ok? Mezcal Premium. Y listo, vean, vamos a cerrar el día con un mezcalito. Chéquense nada más. Take me arms, do just what you want. You're the one I trust. I belong to you. And I always be around. Primero. When I need some love, baby. ¿Qué les digo? Hemos tenido una experiencia muy divertida con los mezcales, que están en varios de los videos que hemos estado grabando. No se diga más, hermanitos, gracias por ver el video, por todo el tiempo que dedicaron para ver este video. Ya saben que el tiempo es el recurso más importante, no se diga más. Saludcita, nos vemos en el próximo trip. Bye. Por cierto, para toda la experiencia por Oaxaca, si quieren planear sus próximas vacaciones, un viaje como el mío, pues les voy a dejar aquí los datos en pantalla para que reserven, coticen y hagan un recorrido similar al mío. De hecho, pueden ir a visitar todos los puntos que visitamos en los videos que hicimos de Oaxaca. O igual si quieren visitar lugares nuevos, también se pueden cotizar o se pueden planear. Mi recomendación es, si vas a rentar un auto, consíguete un buen guía para que conozcas los lugares como debe ser. Si vienen grupos grandes también, pueden rentar una camioneta como la que vengo para que los lleven a todos los lugares, conozcan todo, todos mis hospedajes, todo mi viaje completo, comidas, actividades, todas las organicé, las anticipé, porque muchas de ellas tienen que reservarse con tiempo. Entonces, bueno, hermanos, ¿qué les digo? Nos vemos en el próximo trip, hermanitos. Gracias por ver nuestra serie de videos por Oaxaca. Bye. I belong to you, and I always be around when I need some loving, baby.